Un grupo de jóvenes en Pérez Celedón están recibiendo el curso de formación por competencias vinculadas al mundo del trabajo, habilidades blandas para jóvenes con discapacidad. La intención es que se empoderen para que adquieran las habilidades para desempeñarse en un puesto de trabajo y que las empresas, a su vez, se sensibilicen más. Este curso lo están recibiendo en un aula del Colegio Científico. Los participantes tienen muchas aspiraciones. Excelente, me ha ayudado a fortalecerme como persona, a desarrollarme. ¿Qué ha aprendido? A tener confianza, a valerme por mí mismo, saber cuáles son las barreras, de aprender más allá, no tener limitaciones. Bueno, el curso es muy importante aquí, más que es la primera vez en el cantón de Pérez Celedón y apoyando a los jóvenes con discapacidad para lo que es en la parte de inclusión laboral, en la parte en empleo. Y eso nos ayuda mucho y nos fortalece porque nos dan una herramienta para nosotros poder ir a conocer, digamos, ir a trabajar en una empresa para nosotros tener tanto los conocimientos para poder ayudarnos y más bien una fortaleza a nosotros mismos y tanto para la empresa. El curso se brinda tras una contratación que se hizo entre el Consejo de la Persona Joven y la Universidad Nacional. Bueno, este es un curso de formación por competencias, ¿verdad? Se vincula al mundo del trabajo. Entonces son habilidades blandas, ¿verdad? Les llamamos habilidades blandas a este complemento también de habilidades duras. Estas habilidades de poderse comunicar, ¿verdad? Asertivamente, de trabajar en equipo, de ser solidario, de conocer sobre legislación también. Por ejemplo, ¿cómo debo hacer un currículum? ¿Cómo me debo enfrentar a una entrevista de trabajo? ¿Qué documentos presentar para una feria de empleo también? Por ejemplo, también conocer un poco sobre legislación. Cómo nos estamos moviendo, movilizando en cuestión de leyes. La intención es formar a los jóvenes. En valoración, ¿verdad?, de los derechos de las personas con discapacidad, es un poco de lo que se trabaja, el empoderamiento, ¿verdad?, la autonomía de la persona también. Entonces, desde las mismas estrategias del curso, se promueve cada vez que ellos sean un poco más autónomos, ¿verdad?, también. Además, se trabaja por medio de una red de apoyo con el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad. Nosotros, para poder contactar a los muchachos, para poder ubicar un lugar, ¿verdad?, espacio físico en donde dar la pasantía, entonces trabajamos en equipo. Entonces, con Aptis nos comparte contactos de muchachos, Universidad Nacional, asociaciones, fundaciones, entonces así logramos completar el grupo de trabajo. Son 25 jóvenes con discapacidad como física, sensorial, intelectual y psicosocial. Ellos reciben materia y también esperan practicar en diferentes empresas. Ahorita estamos en un proceso bastante importante porque, bueno, compartimos el módulo 4, hoy lo iniciamos y es cómo me desempeño en un puesto de trabajo, ¿verdad? Es esa gran pregunta con la que muchos iniciaron con estas expectativas, ¿verdad? ¿Cómo sería estar yo en un puesto de trabajo? ¿Qué necesito para estar en un puesto de trabajo? Entonces, hoy lo iniciamos, el día de mañana es el primer día de pasantía de los jóvenes y de las jóvenes, entonces los vamos, los acompañamos a su primer día de trabajo y esta pasantía dura 6 días. Este curso dura 2 meses y medio. Las clases se brindan los martes, miércoles y los jueves de 8:30 de la mañana a 3:30 de la tarde. Este concluirá a principios de abril.